visitantes. Como grupo nos hemos comprometido a varias comarcas en Lima a comenzar a ponerlas en valor y pasar justamente de este recurso que hoy día son a atractivo, y quizás algunas como la Mateo Salado puedan pasar de atractivo a producto en un tiempo prudencial, como ya lo hemos mencionado en la presentación. No todas tienen que ser, además, como la Huaca Puyana, un restaurante de lujo. Hay muchas huacas por donde están que pueden perfectamente tener infraestructura adecuada para ser apreciadas y cuidadas por la gente que vive alrededor, y tener los servicios necesarios y adecuados para lo que esa población requiere. Entonces, lo lindo de esto es que vamos a poder tener estos sitios culturales que vamos a ayudar, como el turismo, a proteger en rodeando Lima, ¿no? Que puedan, van a poder servir no solamente para que sean sitios de distracción, sino también, ¿por qué no?, para hacer turismo interno en un momento para este turismo receptivo que tanto viene a ser.